Hello, I'm Graciela Zekin from the University of La Plata. And we will share with you a reading of book 4 of Odyssey in Spanish language. And of course, we will express our gratitude to the Center for Hellenic Studies for this opportunity and for the invitation. And well, enjoy it. This is our theme. And now, we start. Llegaron ellos a la ceremonia, la de hondos barrancos, y se dirigieron a la casa del glorioso Menelao. Lo encontraron, ofreciendo en su propia casa, a sus numerosos parientes, un festejo por las bodas de su hijo y de su excelente hija. A ella la enviaba para el hijo de Aquiles, el que quiebra filas de guerreros, pues ya antes, en Troya, había sentido y acordado entregársela. Los dioses estaban concretándoles la boda. La enviaba en efecto allí para que fuese a la ínclita ciudad de los Mirmidones, sobre los cuales él reinaba. Y a su hijo, el fuerte Megapentes, quien muy anhelado le había nacido de una esclava, lo casaba con una joven oriunda de Esparta, una hija de Alector. Para Helena, los dioses no habían mostrado otro vástago, porque antes, por cierto, le había nacido su amorosa hija Hermíone, que tenía el aspecto de la dorada Afrodita. Así ellos celebraban, encantados, en esa magnífica casa de elevado techo, no solo parientes, sino también allegados del glorioso Menelao. Y junto a ellos, cantaba un divino Aedo ejecutando una lira, y en medio, dos acróbatas hacían piruetas cuando se iniciaba el canto. Entonces ellos, el héroe Telémaco y el espléndido hijo de Néstor, ambos con sus caballos, se detuvieron en el pórtico de la casa. Al salir, los vio el noble Tioneo, leal servidor del glorioso Menelao, y regresó hacia el interior de la casa para anunciárselo al pastor de gentes, y colocándose cerca, le dijo estas aladas palabras. Por cierto, hay unos extranjeros, oh Menelao, nutrido por Zeus. Dos varones, se parecen al linaje de Zeus, pero dime, si vamos a liberar de las riendas a sus ágiles caballos, o bien debemos enviarlos a otro que pudiera recibirlos amablemente al llegar. Muy fastidiado, le respondió el rubio Menelao. No eras tan ingenuo antes, Eteoneo, pero ahora, en efecto, balbuceas totalmente como un niño. Es verdad, ciertamente, que nosotros llegamos hasta aquí tras habernos alimentado de muchos dones de hospitalidad de otros hombres, si es que Zeus de alguna manera en el futuro hace cesar precisamente nuestras penas. Pero tú, quita las riendas a los caballos de los extranjeros y hazlos entrar para que participen de la celebración. Así dijo, Eteoneo salió de la sala y llamó en alta voz a otros solícitos servidores para que lo acompañaran. Estos soltaron las riendas de los caballos que sudaban por debajo del yugo. Luego los ataron en sus pesebres y los echaron granos de trigo y los mezclaron con blanca cebada. Inclinaron los carros hacia los muros blanqueados y los condujeron al interior de la divina casa. Ellos miraban absortos la casa del rey, nutrido por Zeus, pues como la radiante lumbre del sol o de la luna, así era la casa de elevado techo del glorioso Menelao. Pero una vez que se habían regodeado de verla con sus propios ojos, encaminándose a unas cubas bien labradas, se bañaron. Por cierto, una vez que las esclavas los bañaron y les frotaron la piel con el óleo de olivo, les colocaron precisamente túnicas y unos mantos mórbidos. Entonces se sentaron en sillas junto al atrida Menelao. Una esclava que traía un recipiente para las manos derramó el agua con un bello jarro de oro en un caldero de plata para que se lavaran y tendió al lado de ellos una mesa bien pulida. Una respetada despensera trayendo el pan lo puso delante de ellos, tras dejar al mismo tiempo numerosos manjares.
gratificada con esos dones presentes. Y el trinchador, levantando pinchos de variadas carnes, se las puso delante y también además les ofreció copas de oro. Haciendo un gesto, el rubio Menelao les dijo, «Tomad, tomad la comida y disfrutadla, pero luego, cuando hayáis saboreado la cena, preguntaré quiénes sois entre los varones, pues en efecto, el linaje de nuestros padres no ha de desaparecer, sino que por linaje procedéis de varones que son reyes, educados por Zeus, y portan el cetro del poder, porque en verdad, malos varones no habrían engendrado jamás semejantes hijos». Así dijo, y tras tomarlos con las manos, les ofreció un sabroso lomo de buey asado, que precisamente le habían puesto él mismo delante como don de honor. Ellos echaron manos a los platos que tenían delante, pero cuando se saciaron de comida y de bebida, en ese preciso momento, Telémaco le habló al hijo de Néstor acercándose a su cabeza para que los demás no lo advirtieran. Hijo de Néstor, tan apreciado por mi corazón, mira el fulgor del bronce en el eco de la casa, y no solo el del oro y del electro, sino también de la plata y del marfil. Quizás haya un pórtico semejante en el interior de la morada de Zeus Olímpico, incontable como estas riquezas, que me infunden un respeto sagrado al contemplarlas. El rubio Menelao percibió que él hablaba en privado, y alzando su voz, le dirigió estas aladas palabras. Tecna fileto ixení, broton nucantis ser ixol. Atanatoi gartugé, domoi caltec mateasi. Andron de kentis moye, viseta yee cayuki. Ctemasine garpolá, Pazón caipolé paletéis. Ega gomen en neusí, cai ogdo atoete y elfon. Kipron foiniken te cai, aigiptius e paletéis. Aitiopas dicomen, cai sidonius cai erembus. Cai libien ginatar, nesafar queraoi teleteusi. Tris gartictei melate, lesforon eseni auton. Enzamenu te anax, epide huesute tipoime. Tiru cai creio nude, Gliquero yoga lactos. Ala y el pare jusin, epe etanon galatestai. Geo sego periquei, napolín bioton sinageiro. Elo menteo moya, del feón a los epefnen. Lastre anois tidoló, ulómenes alojoyó. Josu toijairon toisde, cteate sinanaxo. Cai pateron tademe, letacue menjoi tinesjim. Ei sinepei malapó, La patón callapoles a oico. Eumalanay etaón, taquejando tapola callestla. Jonofelón tritatén, perejon endomas y moira. Nayen joidandres soí, emenan joito tolontó. Troyen eureye cas argeos hipogotoy. Alem pes pantasmen
Odir, Omenos, Kaya, Hewan. Pola, Kisen, Megaroi, Sikate, Menos, He, Meteroisi. Alo, Temente, Go, Frenater, Pomayalo, Tedaute. Pauo, Mai, Ai, Xeros, De, Coros, Crior, Roio Goio. Tom Panton U, Toson O, Diromai Ashi Menosper. Jos Genos Jos Temoihip, Nonapej Taireikai Edoden. No Meno Epeyu, Tisaja Yontos Emogesen. Jos Odiseu se mogué, se cayera, tató, daremele. Auto que dé es estai, emoida josai en alasto. Keinun jopos teterón, apoi getal u de tidne. Soy joigué terneken, Odiron taini puauton. Laertes togeron kai, ejefron penelopeía. Telemajos donelei, peneón gegaotenioico. Así habló. Y suscitó en Telémaco el deseo de llorar por su padre. Al oír sobre él, levantó su manto hacia sus ojos y con ambas manos los cubrió. Y una lágrima cayó desde sus párpados al suelo. Menelao lo notó y enseguida dudó en su mente y en su corazón si permitir que él mismo recordase a su padre, o preguntarle antes y ponerlo a prueba en cada respuesta. Mientras así meditaba en su interior, Helena salió de su tálamo. Con su alto techo y perfumado de incienso, salió semejante a Artemisa, la del Arco de Oro. Para ella, Adrasta preparó un hermoso sillón, Alcipe trajo un tapete de mórbida lana y Filo una cesta de plata que le había dado Alcandra, la mujer de Pólido, quien reinaba en la Tebas egipcia, en cuyas casas hay riquezas incontables. Él le dio a Menelao 2 bañeras de plata, 2 trípodes y 10 talentos de oro. Por su parte, la mujer le dio a Helena bellísimos dones, una rueca de oro y además un canastillo redondo de plata cuyos bordes estaban ribeteados en oro. La esclava Fila lo trajo y lo puso al lado de Helena, repleto de hilos bien devanados, y colocó encima la rueca con lana violácea. Helena se sentó en el sillón y debajo tenía un escabel para los pies. Enseguida preguntó a su esposo cada cosa con estas palabras. Sabemos por cierto, divino Menelao, ¿de quiénes se glorían de provenir entre los varones, los que acaban de llegar a nuestra casa? ¿Estaré engañándome o voy a decir la verdad? Mi corazón palpita, pues afirmo que jamás vi a nadie tan semejante, ni varón ni mujer, y el estupor me invade cuando lo veo, tal como éste se parece al hijo del magnánime Odiseo, a Telémaco, al que aquel hombre dejó recién nacido en su casa cuando los aqueos marcharon a Troya por mí, ojos de perra, suscitando una guerra feroz. A su vez, le respondió el rubio Menelao, «Mujer, también yo lo creo así, como tú supones, pues eran semejantes los pies de aquel, semejantes sus manos, la mirada de sus ojos, la cabeza y el cabello encima de ella». Precisamente ahora yo les narraba cuánto padeció aquel, sufriendo miserablemente por mí. Entonces
Él derramó una amarga lágrima tras asar su manto de color púrpura hasta sus ojos. Y entonces Pisístrato Nestórida le decía a su vez: Menelao Atrida, nutrido por Zeus, soberano de pueblos, verdaderamente este es hijo de aquel, como declaras. Sin embargo, es prudente y ve con recelo en su corazón, por haber llegado así, por primera vez, a hacer oír palabras ligeras delante tuyo, con cuya voz, igual a la de un dios, ambos nos estamos deleitando. Pero me ha enviado el caballero Néstor, originario de Gerenia, para que lo acompañe como guía, pues deseaba que tú lo vieras para que le aconsejaras un discurso, o bien una acción. Pues muchos dolores sufre un hijo en su casa cuando su padre está ausente, si eventualmente no tiene otros protectores, como ahora, por una parte, él está ausente para Telémaco, y por otra parte, no hay otros que puedan apartar la maldad en todo el pueblo. Y el rubio Menelao, respondiéndole, profirió: Ay, en efecto, llegó a mi casa el hijo de un amigo que soportó múltiples cargas por mí. Ciertamente afirmaba que a él, distinguido entre los otros argivos, le demostraría mi amistad cuando llegara, si el olímpico Zeus, que deja oír su voz a lo lejos, hubiera determinado que ambos alcanzáramos el regreso más allá del mar con nuestras ágiles naves. No solo le habría asignado una ciudad en Argos, sino que también le habría construido una casa, después de traerlo desde Ítaca con sus bienes, su hijo y su pueblo completo, porque habría deshabitado una ciudad de las que nos rodean, que son gobernadas por mí mismo. Y estando aquí, nos hubiéramos tratado frecuentemente. Ninguna otra cosa nos habría separado, ambos siempre compañeros y entretenidos, hasta que, en efecto, la negra nube de la muerte nos cubriera eventualmente. Sin embargo, por alguna razón, estaba por envidiar estas cosas el mismo Dios que dispuso que aquel desdichado fuera el único en no regresar. Así dijo, y a todos les surgió el deseo de llorar. Lloraba la argiva Helena, nacida de Zeus. Lloraba Telémaco, y también el atrida Menelao. Y hasta el hijo de Néstor tenía lágrimas en los ojos, pues en lo íntimo recordó al excelente Antíloco, a quien había asesinado el brillante hijo de la clara Aurora. Acordándose de él, pronunció estas aladas palabras: Atrida, el anciano Néstor solía repetir acerca de ti que eras prudente entre los mortales, cuando te recordábamos en su casa y hablábamos entre nosotros. Y ahora, si de algún modo te es posible, sigue mi consejo. Pues yo, en efecto, no disfruto de llorar tras la cena, sino que habrá una aurora recién nacida en la mañana para eso. Y no me causará resentimiento que se llore al que entre hombres muera y cumpla su destino. Pues esa es la recompensa para los míseros mortales, que se corten los cabellos y corran lágrimas por sus mejillas. También murió mi hermano, y no era, por cierto, el peor de los argivos. Y yo nunca pude encontrarme con él ni verlo. Afirman que Antíloco sobresalía entre los demás. No solo era rápido al correr, sino también aguerrido. El rubio Menelao, respondiéndole, dijo: Amigo, porque has dicho todo lo que diría un varón sensato e incluso de mayor edad, por cierto, tú también eres hijo de un padre semejante, por lo cual te expresas con prudencia. Es fácilmente reconocible el linaje de un hombre
para quien el Cronión destinó felicidad, tanto al casarse como al tener hijos, como ahora le ha concedido a Néstor, cada día y perpetuamente. Envejecer gratamente en su casa y que los hijos sean no solo discretos, sino también excelentes en la lanza. Nosotros dejemos el llanto que antes sucedió y acordémonos de nuevo de la cena y que nos viertan agua sobre las manos. Seguramente al amanecer habrá palabras entre tú y Telémaco, de modo que conversemos mutuamente. Así dijo, y Asfalión, el gentil servidor del glorioso Menelao, les dio agua para las manos y ellos se sirvieron las reconfortantes comidas servidas delante. Entonces Helena, nacida de Zeus, pensó otra cosa y en el vino que estaban bebiendo echó una droga, que fuga el dolor y la ira y causa el olvido de todos los males. Quien la bebiera, una vez mezclada en la crátera, no haría correr ni una lágrima por su mejilla durante un día, ni siquiera si se muriesen su padre y su madre, ni si delante de él asesinaran a un hermano o a un hijo con el bronce, aunque lo viera con sus propios ojos. Tan nobles y eficaces drogas tiene la hija de Zeus, las que Polidamna le dio, la esposa egipcia de Ton, para quien la tierra fecunda en granos, produce numerosos remedios y muchos mezclados son benignos, pero muchos otros son nocivos. Cada uno entre los egipcios es un médico sobresaliente, pues provienen de la estirpe de Peón. Pero cuando Helena echó la droga y ordenó servir el vino, les habló de nuevo, respondiendo con estas palabras. Atrida Menelao, nutrido por Zeus, y también vosotros, que sois hijos de varones nobles. Un dios, Zeus, concede sin embargo unas veces lo bueno y otras veces lo malo, pues él todo lo puede. Ciertamente, ahora comed sentados en esta sala y disfrutad de la conversación, pues voy a narrar sucesos oportunos, y no podría contar ni enumerar cuántos son los pesares del paciente Odiseo, sino el modo en que este hombre fuerte hizo este hecho y soportó en medio del pueblo de los troyanos, donde los aqueos padecieron sufrimientos. Tras herirse él mismo con ultrajantes heridas, se colocó sobre los hombros viles harapos, parecido a un siervo de la casa, se introdujo en la ciudad de amplias calles de sus enemigos. Ocultándose de ese modo, se parecía a otro, a un mendigo, que en las naves aqueas no era así. Similar a ese, se sumergió en la ciudad de los troyanos, y todos ellos se dejaron convencer. Y yo sola lo reconocí tal como era, y lo interrogué. Pero él me eludía con ventaja. Sin embargo, cuando por cierto lo bañé y lo ungí con el aceite de olivo, le coloqué vestimenta, y le prometí con un firme juramento que no declararía ante los troyanos que él era Odiseo con antelación, hasta que en efecto se marchara hacia su tienda y sus veloces naves, entonces, en ese momento, me reveló por completo el plan de los aqueos. Y se fue con los argivos, tras asesinar a muchos troyanos con el filoso bronce. Y se llevó mucha información. En ese momento, las troyanas comenzaron a llorar con agudos gritos, pero mi corazón exultaba de alegría, porque ya se había inclinado por regresar rápidamente hacia su casa. Y lamentaba la ceguera que Afrodita le había dado cuando me condujo allá, lejos de mi querida patria, tras abandonar a mi hija, a mi lecho y a mi esposo, en nada inferior obviamente, ni en cuanto a su aspecto, ni en cuanto a su inteligencia. A ella le respondió el rubio Menelao, «Sí, mujer, en verdad dijiste todo esto en el modo adecuado, pues he conocido no solo la mente, sino también el propósito de muchos héroes,
y he recorrido numerosas ciudades, pero jamás vi con mis propios ojos un corazón de amigo como el del paciente Odiseo. De tal manera este fuerte varón hizo eso y lo soportó con paciencia en el interior del pulido caballo, donde permanecíamos todos los mejores entre los argivos para llevar sobre los troyanos el estrago y la muerte. Y tú viniste de inmediato allá, debió de incitarte un daimon que deseaba dar gloria a los troyanos. Ciertamente al venir te seguía Déifobo, semejante a un dios. Tres veces giraste rodeando la hueca emboscada y palpándola. Llamabas por su nombre a los mejores de los dánaos, imitando con tu voz a las esposas de todos los argivos. Pero no solo yo, sino también el Tidida y el divino Odiseo, sentados en el centro, escuchábamos que nos llamabas en alta voz, y ardíamos ansiosos, o bien por salir o por responder rápidamente desde el interior. Pero Odiseo nos lo impidió y nos contuvo a pesar de nuestras ansias. Entonces, todos los demás hijos de los aqueos permanecieron en silencio. Solo Anticlo deseaba responderte unas palabras, pero Odiseo presionó continuamente sobre su boca con sus fuertes manos y salvó a todos los aqueos, y los retuvo hasta que Palas Atenea te alejó de nosotros. A su turno, le respondió el sabio Telémaco: Atrida Menelao, criado por Zeus, líder de huestes, es muy doloroso, pues estos hechos no evitan a nadie una penosa muerte, ni siquiera si en su interior tuviera un corazón de hierro. Pero vamos, mándanos al lecho para que acostados gocemos del dulce sueño. Así dijo, y la argiva Helena ordenó a los esclavos colocar bajo el pórtico, en el vestíbulo, bellos cobertores de color púrpura, poner encima tapetes y extender por arriba túnicas de suave vellón para abrigarse. Ellas salieron de la sala con antorchas en las manos y los prepararon. Un heraldo condujo a los huéspedes afuera y durmieron allí, en el vestíbulo de la casa, el héroe Telémaco y el espléndido hijo de Néstor. El atrida durmió en un lugar recóndito de la excelsa casa, y junto a él durmió la divina entre las mujeres, Helena, la de mórbido peplo. Cuando apareció la aurora, recién nacida por la mañana, con sus dedos de rosa, Menelao, bueno para el grito de guerra, se levantó, y tras ponerse la vestimenta, se colocó alrededor de los hombros su afilada espada. Se calzó bellas sandalias en sus pies y se encaminó fuera del tálamo, semejante a un dios en su aspecto. Se sentó al lado de Telémaco, lo llamó por su nombre y le dijo estas palabras: Héroe Telémaco, ¿qué necesidad te condujo hasta aquí, hasta la divina Lacedemonia sobre el vasto lomo del mar? ¿Es algo público o algo privado? Dime esto sin error. Y el sabio Telémaco le respondió a su vez: Atrida Menelao, nutrido por Zeus, vine para ver si me dices alguna noticia de mi padre. Me están devorando la casa y se pierden los fértiles campos. Mi morada está llena de hombres hostiles que constantemente degüellan las baladoras ovejas y los bueyes de cuernos y patas curvadas. Son los pretendientes de mi madre, que tienen una soberbia desmesurada. Por esta razón me allego a tus rodillas, por si quieres contarme su lúgubre muerte, si de algún modo la viste con tus propios ojos o escuchaste una noticia de algún otro que andaba vagando. Pues su madre lo engendró muy desdichado. Y no atenúes nada porque sientas vergüenza ni compasión, sino que cuéntame cómo te enfrentaste a su vista
Te lo ruego, si alguna vez, por cierto, mi padre, el noble Odiseo, tras prometerlo, te cumplió alguna palabra o algún hecho en el pueblo de los troyanos, donde los aqueos sufrieron dolores, recuérdame ahora esos hechos y cuéntame sin fallar. Y muy indignado le respondió el rubio Menelao: ¡Ay, no! En verdad quieren yacer en el lecho de un varón de fuertes pensamientos, aunque ellos mismos son unos cobardes. Como cuando una cierva, tras acostar a sus crías recién nacidas y todavía lactantes, en la guarida de un poderoso león, explora los valles, pastando en bosques tupidos, y este de inmediato regresa a su lecho e impone a ambos una muerte no deseada, así, del mismo modo, Odiseo les impondrá a aquellos la muerte que no desean. Pues ojalá el padre Zeus y Atenea y Apolo, siendo tal como él era cuando en la bien construida Lesbos, tras sublevarse, combatió contra el Filomélida por causa de una discordia y lo derribó con fuerza, y todos los aqueos estaban exultantes. Ojalá, siendo así, se encontrara Odiseo de este modo con los pretendientes. Todos tendrían una vida breve y agrias bodas. Pero en cuanto a todo aquello por lo cual me preguntas y me suplicas, yo, en efecto, no querría contártelo con subterfugios. No te voy a engañar, sino que todo lo que me dijo el fidedigno anciano del mar, por cierto, no te lo ocultaré ni oscureceré mis palabras. Aunque yo anhelaba regresar aquí, los dioses me retuvieron aún en Egipto, porque no les ofrecí hecatombes perfectas. Ellos quieren siempre que nos acordemos de sus mandatos. Hay una isla en medio del bramante mar, delante de Egipto, a la que llaman Faros, tan distante de él cuanto una nave cóncava puede recorrer en un día, siempre que un viento estentóreo la impulse hacia adelante. Hay allí un puerto con buenos amarres, desde el cual echan al mar naves semejantes, después de haber atravesado aguas oscuras. Allí, los dioses me retuvieron 20 días, y no aparecían soplando las saladas brisas sobre la amplia espalda del mar. En ese momento, se me hubieran consumido todas las provisiones y también el ánimo de los hombres, si una de las diosas no se hubiera conmovido y no me hubiera salvado, la hija del valeroso Proteo, el anciano del mar. Idotea, a quien por cierto se le conmovió muchísimo el corazón. Ella me encontró perdido y solo, lejos de mis compañeros, pues solían pescar con curvos anzuelos, vagando permanentemente alrededor de las islas, pues el hambre les carcomía el estómago. Y colocándose cerca mío, dijo estas palabras: Extranjero, ¿eres tan insensato o torpe de ingenio, o eres negligente por tu propia voluntad y te regocija padecer dolores? Ya que mientras permaneces en la isla, no encuentras una forma de dar fin a esta situación, a pesar de que disminuye el ánimo de tus compañeros. Así dijo y yo le respondí: Ciertamente te diré, quien quiera que seas entre las diosas, que yo no permanezco aquí por mi voluntad, sino por haber ofendido a los inmortales que habitan el ancho cielo. Pero dime, ya que los dioses todo lo saben, ¿cuál de los inmortales detiene mi camino con grilletes y cómo regresaré a través del mar lleno de peces? Así dije y la ilustre diosa me respondió: Entonces, en verdad, extranjero, te lo diré exactamente. Habita aquí el veraz anciano de los mares, el inmortal Proteo egipcio, que conoce las profundidades de todo el mar, servidor de Poseidón. Dicen que él es mi padre y que me engendró. Si tú puedes engañarlo lo suficiente, te dirá tu camino y de qué manera regresar a través del mar lleno de peces. Y además, te dirá, apreciado por Zeus, si tú quieres, qué ha ocurrido de bueno o malo en tus palacios
durante tu ausencia y tu largo y difícil camino. Así dijo, y yo le contesté: explícame entonces los medios para atrapar al divino anciano, no sea que al verme note mi propósito y huya, pues es difícil que un dios sea dominado por un mortal. Ella, clara entre las diosas, respondió de inmediato: ciertamente, extranjero, yo te voy a informar sinceramente. Cuando el sol ha recorrido la mitad del cielo, en ese momento sale del agua el veraz anciano del mar, oculto en los oscuros rizos de las olas por el soplo de Céfiro. Al salir, se refugia en cuevas umbrosas y a su alrededor duermen juntas las focas del linaje de la bella Locisne. Ellas emergen de la blanca espuma exudando el acre olor del mar abisal. Allí, tras conducirte junto con el clarear de la aurora, te haré recostar a su lado. Pero tú, elige tres compañeros que sean los mejores para ti en las naves de Venus Barcos. Voy a decirte todas las artimañas del anciano. En primer lugar, contará las focas y se paseará entre ellas. Pero cuando las haya contado en grupos de cinco y las haya visto a todas, se recostará en el centro, como un pastor en su rebaño de ovejas. Apenas vieres que en efecto está dormido, entonces cuidad la fuerza y el coraje, retenedlo, aunque ansíe escaparse de allí y lo intente impetuosamente. Probará a convertirse en todos los seres que reptan sobre la tierra, y en agua, y en fuego prodigioso, pero vosotros sujetadlo con fuerza y oprimidlo aún más. Pero cuando, por cierto, te interrogue con palabras, siendo él mismo, tal como lo vieras cuando estaba recostado, en ese momento contened la fuerza y liberad al anciano. Héroe, pregúntale quién entre los dioses te persigue y cómo será tu regreso por el mar lleno de peces. Tras hablar así, se sumergió en el mar ondeante, pero yo me dirigí a las naves. Allí estaban en las arenas de la costa, y muy sombrío se me turbaba el corazón mientras caminaba. Cuando llegué a la nave y al mar, preparamos la cena, y vino la noche divina. Entonces dormimos en las orillas. Cuando apareció la aurora, recién nacida en la mañana, con sus dedos de rosa, en ese momento me fui al borde del mar de anchos caminos a suplicar mucho a los dioses y conduje a mis tres compañeros en quienes confiaba en cada situación en la mayor medida. Toprar hegu potu satalases eure akorpon. Te sarapoka on ek pontu der matenaike. Panta desan ne odar ta dolon de peme de to patri. Eunas den psamatoisi diaglapsas alieisin. Esto menus emeiste malasque don hertumen autes. She laid us in a row and put a skin on each. It would have been a dismal hideout, stinking of salt red seals. Who would lie down to rest beside a creature from the sea? But she brought sweet ambrosia to save us. She very kindly put it in our nostrils to take away the stench of steel. We waited all morning apprehensively, and then out of the sea there rose a pod of seals. They lay along the shore. At noon the god emerged from the waves. He went among his fatted seals and counted out their number. He counted us among the first of them. Suspecting nothing, then he lay down too. With a great shout, we pounced on him and grabbed him.
the old god still remembered all his tricks. And first became a lion with a mane, then snake, then leopard, then a mighty boar, then flowing water, then a leafy tree. But we kept holding on. Our hearts stood firm. At last, that ancient sorcerer grew tired. And then he asked me, son of Atreus, what god devised this plan with you and taught you to lurk and capture me against my will? What do you want from me? And I replied, old god, why do you want to throw me off? You know I have been trapped here on this island far too long, with no way out. My heart grows faint, so tell me, gods know everything. What spirit stops my journey? And how can I get home across the watery shoals of fish? At once he answered me and told me this. You should have given Zeus and other gods fine offerings to speed your journey home across the wine dark sea. It is your fate not to go home or see the ones you love until you go again to Egypt's river, watered by Zeus, and kill 100 cows to please the deathless gods who live in heaven. Then they will let you travel where you wish. I felt heartbroken that I had to cross the misty sea and go again to Egypt. A long and bitter journey. But I answered, sir, I will do exactly as you say. But come now, tell me this, and tell me truly, did all the Greeks sail home by ship, whom Nestor and myself left there in Troy? Did any meet a dreadful death at sea on his own ship or in familiar arms? After the war wound up, when I said this, at once he answered me and said these words, O son of Atreus, why ask me this? You have no need to know or learn my mind. When I have told you, you will not be long able to hold back tears. So many men were killed, and many left behind at Troy. Just two of all the bronze-clad captains died while traveling back home. One more, perhaps, may be alive, trapped somewhere out at sea. Ajax was drowned, his ships were sunk. Poseidon first drove him to the rocks of Gyre, then rescued him from the sea. He would have lived despite Athena's hatred. He made a crazy boast that he survived the waves against the wishes of the gods. Poseidon heard his rash words. At once he seized his trident in mighty hands and hit the Gyrian rock. One half remained. The other, on which Ajax sat, as he boasted, cracked right off and fell into the sea and carried him deep down. The boundless waves crashed over him. He drank the salty brine and died. But Agamemnon survived. The goddess Hera saved his fleet. When he had almost reached the craggy mountain of Malea, a gust of wind took hold and bore him over waves where fish were jumping across the rumbling depths to where all farms are finished, where Thyestes used to live, and now his son, Aegeus. After that, the route was clear. The gods made all winds fair. Then joyfully he stepped foot in his country and touched and kissed the earth of his dear home. He wept hot floods of tears from happiness, but from the lookout post the watchman saw him. Scheming, Aegeus paid the man 2 talents of gold to watch all year, so Agamemnon could not slip past unseen or summon up his will to fight. The spy rushed off to tell the king. Aegeus formed a plan at once. He chose the 20 best men in the land to lurk in ambush, and that he told the house slaves to cook a feast. He rode out on his carriage and summoned Agamemnon, who suspected nothing. Aegeus
killed him over dinner, just as a person kills an ox at manger. All of the men who came with him were killed, and all of those of Agiathus, all were killed. His story broke my heart, and I sat down upon the sands and wept. I did not want to go on living or to see the sun. I thrashed around and wailed. When I was done, the old sea god spoke words of truth to me. Now, son of Atreus, your endless weeping has gone on long enough. It does no good. Quickly, go home. You may still find Agiathus alive, or else Otraces may have come and killed him, and you can join his funeral. Those words made me a man again. My heart was warmed inside despite my grief. My words took wings. I said, I now know of those two, but name the third who may be still alive, trapped somewhere in the wide expanse of sea, or maybe dead. I know the news may hurt, but still I want to hear it. And he answered, it is Laertes, son, the Ithacan. I saw him crying, shedding floods of tears upon Calypso's island. In her chambers, she traps him there. He cannot go back home. He has no boats, with oars, or crew to row him across the sea's broad back to his own land. But Menelaus, it is not your fate to die in Argos. Gods will carry you off to the world's end, to Elysium. Those fields are ruled by Tawny Rondamonis, and life is there the easiest for humans. There is no snow, no heavy storms or rain, but ocean always sends up gentle breezes of zephyr to refresh the people there. You gain these blessings as the son-in-law of Zeus through Helen. Then the old god sank beneath the waves. I went back to my ships and godlike men. As I walked, my mind swirled with my many thoughts. Beside the fleet, we cooked and ate our meal. Then holy night came down. We slept beside the surging water. When early dawn appeared and touched the sky with blossom, first we launched the balanced ships into the salty sea, put up the masts and fixed the sails, and then the men embarked and sat on benches neatly in their lines. And then at once they struck the sea with oars. We soon reached Egypt's holy rain-fed river. We docked the ships and sacrificed the oxen. When I had quenched the anger of the gods, I built a mound to honor Agamemnon for his immortal fame. The gods at last gave me fair wind and sent me quickly home. Kai to deseo pemson doso detoi agla adora treis hip. Pus kai dipron e yx o on autar e peita. Do so kalon aleison hinas pendeus da deoisin. Atanatois emeten memne menos hemata panta. Please do not keep me here so long, my lord. Indeed, I would be glad to stay a year. I would not even miss my home or parents. I get such pleasure listening to you. But my poor friends are surely tired of waiting in Pylos. You have made me stay too long. And for a gift, please only give me treasure. You keep your lovely horses here. I cannot transport them all the way to Ithaca. You rule these open meadows, rich in clover, white barley and white rose, and wheat and grass. In Ithaca there are no fields or racetracks. Though it is only fit for goats, we love it more than horse pasture. Islands out at sea have no good grazing.
ours the least of all. Then Menelaus smiled and clasped his hands and spoke to him in his loud, booming voice. My boy, your words are proof of your good blood. I will give different gifts. Just as you ask, I will give you the finest piece of treasure of all the hoard I have piled up at home. A finely crafted bowl of purest silver with gold around the rim. Hephaestus made it. And Phidemus, the son, the king of Sidon, gave it to me when I was visiting his house as I was traveling home. You can have that. Such was their conversation. Then the guests entered the palace, bringing lamb and wine that gives one confidence. The girls, all dressed in pretty scarves, brought bread for them. So went the feasting in the house of Menelaus. Meanwhile, outside Odysseus's house, the suitors were as arrogant as usual, enjoying throwing discuses and spears cut out on the playing field. The two chief suitors were sitting there, Antinous and godlike Eurymachus. Just then, Noemon, son of Chronius, approached and asked the question. So do we know, Antinous, or not, whether Telemachus is coming back from Sandy Pylos? He left with my ship. I need it to cross over to the fields of Elis, where I have 12 mares with mules suckling their teats and not yet broken in. I want to take and train one. They were all astonished, since they had not thought the boy was gone to Pylos, but was somewhere near, out with the sheep or pig. Antinous said, "Tell me the truth. When did he go, and who went with him? Did he choose some Ithacans or slaves and laborers? It could be either. And tell me also, did he steal the ship from you by force, or did you give it to him freely because he asked?" Noemon, son of Chronius, replied, "I gave it freely. What could I do when someone so upset was asking me? A noble boy like that? It would have been ungracious to refuse. The young men who were with him were high class, the best in town except ourselves. I saw Mentor embark as captain, or perhaps not Mentor, but a god who looked like him. This puzzles me that yesterday at dawn I saw great Mentor here, though he had gone to Pylos in the ship." With that, Noemon departed for his father's house. Those leaders were furious. At once they made the suitors stop playing games and sit. Antinous spoke up with eyes bright as fire, his mind darkened with anger. "Damn, that stuck-up boy succeeded in his stupid trip. We thought he would not manage it. Telemachus has launched a ship and picked an ideal crew, despite us all. This is a sort of worst. May Zeus destroy his strength before he reaches manhood. Give me a ship and 20 men, so I may watch and catch him in the strait in between Ithaca and Craggy Same. A sad end to this journey for his father." His palace. Penelope was soon aware of all the suitors' secret plots. The housewife Medon told her, since he had been outside the courtyard and he had heard the plans they were devising. He rushed to tell her. As he stepped inside across the threshold, she came up and asked him, "Well, boy, what have those lordly suitors sent you?" "To tell godlike Odysseus's girls to stop their work and make a feast for them? I hope this is their final meal. I hope that they never gather elsewhere to go courting. You suitors who come crowding here are wasting Telemachus's wealth. When you were younger, you never paid attention to your fathers, who told you of Odysseus's greatness. He never spoke or acted without justice among the people. Lords are mostly biased. They favor one person and hate another. But he did not. He did no wrong at all. Now you, your wicked deeds and plans are clear. No gratitude for favors from the past." Then knowledgeable Medon answered her, "My queen, I wish those were the sort of it. Now they are plotting even greater ruin. May Zeus ensure it never comes to pass. The suitors want to kill Telemachus with sharp bronze weapons on his journey home. He went to Sandy Pylos and to Sparta for word about his father." At the news, her legs grew weak. Her heart sank. She was struck dumb for a time. Her voice blocked as her eyes filled up with tears. At last she answered him, "But why did my son go away? There was no need to go on those swift ships that gallop like horses over miles of salty water. Did he intend to lose his name as well and be unknown?" And Medon said, "Perhaps some god or his own heart nudged him to go to Pylos to find out about his father. If he will come back home,
or if he has already met his fate. With that, he left her. Grief wrapped around her, eating at her heart. The house was full of chairs, but she could not bear to sit upright. In her bedroom doorway, collapsing on the floor, she wept and cried. Round her, all her women, young and old, were whimpering. Voice thick with tears, she sobbed, "Friends, listen. Zeus has cursed me more than all the other women in my family. Already I lost my noble lion-hearted husband, most talented and brave of all the Greeks, whose fame spread through Greece. And now the winds have taken my dear son, and no one told me that he was setting out. Shame on you all. You knew that he was leaving in that ship. Not one of you came here to wake me up. If only I had known about his journey, he would have stayed, no matter how he wanted to leave, or else have left me dead right here. Now call old Dolius, my gardener, the slave who cares for all my trees. My father gave him to me when I came here. Tell him to hurry off and sit beside Laertes, and tell him everything. He may decide to go in tears to plead with those who want to kill godlike Odysseus' son, his grandson." Then the loyal Ursulia said, "Lady, sweetheart, even if you take a sword and kill me, I will tell the truth. I knew all this. I gave him what you asked for, bread and sweet wine. He made me swear an oath, or till you heard about it, and you missed him, so that you would not cry and spoil your beauty. Now have a bath, get changed into clean clothes, go with your slave girls upstairs to your room. Pray to Athena, child of Zeus the king. She may save him from death. And do not bother poor old Laertes. He has pain enough. I do not think the blessed gods despise this family. I trust that there will always be one to rule this house and rich estate." This soothed Penelope. She dried her tears and took her bath and got dressed in clean clothes. Then went up to her bedroom with her girls. She put some barley on a tray and prayed. "Hear me, Athena, tireless child of Zeus. If my quick-minded husband ever gave you fat thighs of beef or lamb here in our halls, remember now and save the son I love. Protect him from the abuses of those suitors." Through the palace shadows, they were boasting. "This queen whom all of us come here courting is never ready to marry one of us, and does not even know her son will die." They spoke up, not knowing how things really stood. Antinous declared to them, "My lords, you have to stop this bragging. Quiet down, or those inside will hear it. Now get up in silence. We must go and follow through the plan we all agreed on in our hearts." With that, he picked the 20 strongest men. They went down to the seashore. First of all, they launched the swift black ship in deep salt water, set up the mast, and raised the sails and put the oars in proper order in the straps of oars. Then spread out the bright white sails. With confidence, their slaves dealt out the weapons. They moored high up in the stream and disembarked. They ate there while waiting for the evening. Refusing food and drink, consuming nothing. She wondered if her fine son would escape from death, or be brought down by those proud suitors. Her mind was like a lion, caught by humans, when they were clustering round him in a circle, trying to trap him. So sweet drowsiness subdued her, and she slept, her limbs relaxed. Athena, bright-eyed goddess, had a plan. She made a phantom looking like a woman, Iphtime, child of great Icarus, the wife of Eumelus, who lived in Pherae. She sent it to Odysseus' house to make Penelope feel less distressed, to stop her tears of grief. It traveled through the latch's thong, and her bedroom stood above her head and asked, "Penelope, are you asleep? And are you still upset? The gods who live at ease have no desire for you to weep or worry. No, your son is coming home. He has not wronged the gods." Intelligent Penelope, still sleeping sweetly inside the gates of dreams, replied, "Sister, why have you come? Your house is so far, and you have never visited before. You tell me to stop grieving, and not feel the many pains that prickle my heart. But long ago I lost my lion-hearted husband, a man more talented than any, famous throughout all Greece. Now my dear son has sailed off in a ship, though he knows nothing of hardship in the world. He is a child. I worry for him more than for his father. I shudder. I am scared of what may happen at sea or in the country that he went to. He has so many enemies. They plan to murder him before he reaches home."
The misty phantom answered her. Have courage. Let not your heart be troubled or afraid. He has a goddess at his side, Athena, a helper many men have prayed to have. She has great power. Pitying your grief, she sent me here to tell you all of this. Careful, Penelope replied. If you were actually a god, with news from gods, tell me about my husband too, poor man. Tell if he is alive and sees the sun, or dead already in the house of Hades. The spirit said, I cannot tell you whether he is alive or dead. It is not good to speak of things intangible as winds. With that, the phantom floated through the air into the breeze. And then Penelope woke up from sleep, and she was glad at heart, because she dreamed so clearly in the night. The suitors got on board and sailed across the water, set on murdering the boy. There is a rocky island out at sea, in between Ithaca and Craggy Same, called Asteris, quite small but with a harbor to shelter ships, and there they lurked in ambush.